Mi marido está en paro, chapista de toda la vida. El futuro que tenemos, pues ya verás, totalmente negro. O sea, negro, no tenemos ningún futuro. Entonces, pues hay días que nos sentamos los dos en el sillón, él me mira a mí, yo le miro a él y ¿ahora qué? Son las palabras de Manuela, una de las limpiadoras encadenadas. Su situación refleja el drama de muchas de estas mujeres. Su marido, con 56 años, está en paro, al igual que su hijo de 22, al que acaban de despedir. Ahora, si ella se queda sin trabajo, no entrarán ingresos en la familia, salvo la ayuda que les pueda dar su hija, emancipada recientemente. Como ella, hay otros casos. Tengo a un hijo parado. Mi hermano también viviendo con nosotros, mi hijo que también está con contratos aquí de estos de 3 meses, que a lo mejor el día 30 pues también le echan a la calle, y si a mí también me echan a la calle, pues además separada, en fin. Como el resto de las 63 limpiadoras, llevan trabajando casi toda una vida allí, muchas 22 años desde que se abrió el centro, la que menos 8 años. Si la consejería no las recoloca en otros centros o no las asume alguna de las empresas que llevarán la limpieza sanitaria, el 30 de septiembre se marchan sin ninguna indemnización. La media de edad es de 50 años, con lo que la contratación es más difícil, según indicaba María Jesús, otra de las trabajadoras. Estamos ya cansadas psicológica y físicamente porque estamos luchando todos los días. Pues somos personas, como lo ves, con una media de edad de 50 años. El colofón de la protesta será una marcha hasta el Ayuntamiento de Getafe, donde se formará una cadena humana. Ellas se sienten como David contra Goliat y dicen que no pararán, mientras se animan así. Ponte las pilas y ponte a ayudar, ya estas chicas que luchan contra el mal. Pues el siguiente puede que seas tú, las chicas son guerreras.